Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestra cuarta sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Estamos ahora viendo quienes están por el Zoom. Saludarles a quienes también nos están viendo en la transmisión. A continuación, le voy a dar la palabra a Cristian para que nos dé la cuenta del día de hoy. Muchas gracias, señora coordinadora. No hay documentos para la cuenta el día de hoy. Muchísimas gracias, Cristian. Entonces vamos a proceder a los puntos de la citación del día de hoy, que en particular es, en primer lugar, la continuación de la presentación de la propuesta del cronograma de la comisión, que ya fue presentada y estamos en proceso de discusión. El día de hoy también tuvimos sesión, ¿cierto?, de pleno, donde pudimos también conocer todas las y los convencionales la propuesta general de trabajo emitido por la mesa directiva en conjunto con la Secretaría Técnica. Así que tenemos más elementos para la discusión y recordar también que quedaron palabras pendientes del día de ayer. Y posteriormente vamos a conversar acerca de la programación de las audiencias que recibirá la comisión y la metodología con la que se realizarán. Vamos a comenzar por el primer tema. Y saber si es que ya alguien quiere tomar la palabra de antemano, sino recordar las palabras que quedaron pendientes el día de ayer. Me acuerdo que Constanza San Juan, por ejemplo, fue una de las palabras que quedó pendiente. No sé si era la compañera hablar en estos momentos y tendrá por ahí la propuesta. Ya, Constanza todavía no quiere hablar. Si desean, podríamos comenzar con proyectar en la pantalla la propuesta que fue presentada el día de ayer. Si es que, Cristian, ¿se la puedes enviar? Recuerden que esto era una protopropuesta que al mismo tiempo se tenía que adecuar a distintos ajustes que han ocurrido también con respecto al último propuesta también de cronograma que fue presentada por la Secretaría Técnica en conjunto con la mesa directiva. Y algunos de los ajustes que pudimos ya ver someramente con los equipos de las coordinaciones acá presentes, fue algunos ajustes que tienen que ver, por ejemplo, con las semanas en que la Convención Constitucional va a estar sesionando fuera de Santiago, para que coincidan también con las sesiones de la Comisión en las mismas macrozonas donde va a estar el Pleno de la Convención. Otra incongruencia que vimos también, insisto, con una revisión bien somera, porque el fin de semana nos vamos a dedicar a revisar todas las posibles incongruencias. Problemas con el audio. Ahí sí.
Otra de ellas es, por ejemplo, que hay algunos ajustes en las semanas territoriales, que no vendrían a ser las mismas semanas territoriales que teníamos programadas inicialmente, entonces eso también va a significar algunos ajustes. Ahora sí, abro la palabra. Ya, ahora sí, Constanza se acaba de inspirar y quiere hacer su intervención. Gracias. Sí, yo en verdad quería agradecer a la coordinación que fuera tomado en cuenta la provincia de Huasco, creo que, y así como lo hizo mi compañera Carolina Vilches ayer, también poner a aquel territorio que es un territorio de cordillera mar, de sacrificio, y que tiene mucho que también que aportar para el conocimiento de lo que vamos a hablar acá. Entonces también quería agradecer eso y pedir el apoyo para cómo se siga, sea que terminemos decidiendo para adelante, que podamos igual tenerlo, todos mis compañeros puedan tenerlo como muy presente. Y asimismo hay otras posibilidades en la región de Atacama que, bueno, tienen lamentablemente iguales características. Y también quería referirme a algo que se abrió ayer respecto a los temas nuevos, que no estoy tan segura de que haya como un mecanismo por medio de patrocinios, como alguien decía. Yo pensé que esos temas nuevos van a entrar de manera natural por iniciativas de normas que traigamos los constituyentes o que entren también por iniciativas populares. Entonces, quizás eso me gustaría como dejarlo. Gracias. Ya. ¿Hay más palabras o si quieren les comento algunas cosas que acaba de señalar Constanza? Creo que, bueno, y recordando lo que se habló el día de ayer, sería bueno que abriéramos las palabras para conversar acerca, hay problemas de audio, ahí sí, acerca de los posibles criterios a considerar respecto de los territorios a los que vamos a visitar. Eso fue uno de los puntos que quedó pendiente, recordando, y a ver si es que alguien quiere tomar la palabra al respecto. De acuerdo a esos criterios, bueno, nosotras acá como equipo habíamos también propuesto que el primer lugar a donde pudiéramos sesionar fuera Petorca, en la región de Valparaíso, considerando que lo más probable es que como comisión tengamos que gestionar la salida dentro de la macrozona centro, lo más probable es que el pleno de la convención se mueva a otras macrozonas y ahí tengamos que también en esa misma semana insistir con eso, donde el pleno esté en una macrozona, vamos a tener que también nosotras estar en esa misma macrozona, no necesariamente la misma comuna donde sesiona el pleno, pero sí en alguna otra comuna cercana. En ese sentido, entendíamos que podríamos hacer un esfuerzo dentro de nuestra misma macrozona y sobre todo considerando lo simbólico, ¿cierto?, que ha sido la lucha por el agua en la comuna de Petorca y la cercanía y proximidad y también la intención de parte del alcalde de que podamos sesionar ahí. Entonces, hay condiciones y por eso es que está esta propuesta de que comencemos con la comuna de Petorca y luego continuemos con las otras macrozonas. Pero, por supuesto, que esto tiene que ser aprobado acá. Y lo digo porque sería ideal tener esa aprobación en lo posible el día de hoy para que ya podamos hacer esas gestiones porque se viene luego esa fecha. Ya, ahora sí hay palabras. Bueno, entonces sigamos conversando acerca de eso y luego hablamos del tema de los nuevos temas que también tenemos algo que comunicar como coordinación. Pablo. Gracias, Camila. Mira, a mí me tocó estar junto con Fernando en la Comisión de Descentralización. Nosotros salimos de la región metropolitana y hay varias implicancias de lo que significa salir. En su oportunidad nosotros quisimos en Arica irnos fuera de Arica, no tuvimos ninguna posibilidad porque tiene que tener el lugar características desde el punto de vista de conectividad muy importante porque tiene que transmitirse esto por los canales oficiales. Entonces, solo en Arica pudimos hacerlo en la Universidad de Atacama porque era la única que tenía las posibilidades técnicas de las personas de la convención. Entonces, previo a la decisión, sin criticar ninguna, sino que sería bueno que antes que tomemos una decisión es consultar con la gente de informática que está a cargo de las transmisiones, qué lugares, si no quiero nombrar ni uno, entonces por decir cualquier cosa, si Viña del Mar, para no
se me ocurrió, estaba más cerca. Si Viña del Mar tiene las condiciones técnicas para poder enfrentar o no enfrentar, porque con Fernando nos tocó en otras ciudades que sí pudimos y en otras que no, simplemente nos dijeron, mira, el internet no es lo suficiente, no tiene la banda necesaria, y ahí nos dimos cuenta que lo que nosotros habíamos dispuesto como comisión de descentralización, nos chocamos precisamente con la realidad. La realidad no fue más fuerte que nuestro ímpetu. Gracias, Pablo. Viene Gloria. Veo que hay manos levantadas en el Zoom, si me pueden indicar quiénes son. Veo a Isabel. Sí, hace rato. Sí, también está Fernando, pero hay alguien que no logro ver. Roberto. Ya, Roberto, entonces, perdón. Isabel y luego Gloria. Bueno, primero partir saludando a todos los presentes de la comisión y a quienes nos ven a través de la señal online. Me parece un muy buen ejercicio ir a los territorios, estar ahí, mostrar la realidad de los territorios, que no son pocos, son muchas las zonas de sacrificio, y agradezco que la región de Atacama haya esté al menos en el cronograma, pero no solamente Huasco es sacrificio, tenemos Tierra Amarilla, que está rodeada de 5 mineras, monocultivo de parronales, lo he dicho miles de veces, está Chañaral, que fue arrasado por el aluvión, y bueno, van a ser, y son tres días alcanza. Ahora, sé que alguien instaló ayer el tema de los recursos, pero también hay que hablar con la mesa por los convenios que se firmaron con los gobiernos regionales y con algunas municipalidades que eventualmente nos podrían apoyar en este despliegue territorial tan necesario. Y además que nosotros también, al menos, si bien es cierto, algunos fueron electos por distrito, y en mi caso, que yo soy contribuyente indígena, soy nacional, también tenemos ítem de gastos generales para poder desplazarnos, y también el tema de los pasajes está a disposición. Y había que, también estoy de acuerdo con que hay que hablar con los técnicos para ver la factibilidad en cada uno de los lugares donde nosotros nos desplacemos para no tener problemas de conectividad. Y respecto del cronograma, a mí me gustaría que trabajáramos por etapas y tal vez haciendo un diagnóstico, porque primero tenemos que hacer diagnóstico para tomar decisiones. Me refiero yo, por ejemplo, a analizar el estado del medio ambiente y su protección durante la vigencia de la Constitución del 80 años, de los últimos 40 años, el modelo económico vigente también durante estos años y los efectos que ha causado, porque lo hablamos, pero lo hablamos así en forma general, pero no haciendo el análisis desde esta comisión que tiene esa función. Y bueno, y durante esta etapa también ir recibiendo audiencias públicas. Y una segunda etapa podría ser una proposición de normas en base a lo discutido en la primera etapa de diagnóstico, que pueden ser normas según los ejes señalados en el reglamento, como así otros temas que vayan emergiendo. Y también se pueden ir intercalando con audiencias públicas. Y en la etapa 3, hacer la votación de las normas. Eso lo trabajamos con mi equipo y es como un aporte a lo presentado. Eso. Gracias, Isabel. Viene Gloria. Gracias, Cami. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, por el tema que nos convoca acá, ¿no es cierto?, sería súper importante que pudiésemos sesionar en diferentes lugares que tienen problemas en estos momentos ambientales y para prever, por ejemplo, el tema de conectividad, poder sesionar, no sé, por un rato en la parte del pueblo, por ejemplo, que tiene más conectividad, y luego trasladarse a los lugares rurales donde ahí están los problemas ambientales. Me refiero a las grandes plantaciones de frutales de exportación,
como también a productoras de carne de exportación. Por ejemplo, yo voy a hablar específicamente de Pichidegua, que me gustaría mucho que pudiésemos considerar, es de la región de O'Higgins, y está en vías de convertirse en un nuevo Petorca, por la gran cantidad de producción de palta de exportación en los cerros de la comuna de Pichidegua y en la comuna de Las Cabras. Así que eso quería, coordinadora, que pudiésemos también pensar en la región de O'Higgins para que podamos visitar y sesionar en ese lugar. Gracias. Gracias, Gloria. Solo recordar que estamos conversando criterios, ¿ya? Más que si nos gustaría que fuéramos o no a un lugar, porque todos vamos a querer que vayamos a nuestros territorios. Entonces, lo ideal sería, como bien decía Pablo, Pablo ya puso un criterio, que veamos otros criterios para tomar estas definiciones de manera conjunta. Viene Fernando. Bueno, primero consultar si la idea es que vayamos todos o va a ser un grupo nomás. Porque en el caso de descentralización, como tuvimos que visitar muchas ciudades, lo que hicimos es que a cada ciudad íbamos 5 presencialmente y el resto estaba por telemático. Entonces, que es una opción. Ahora, si vamos a ir una vez al mes, probablemente la mejor opción es que vayamos todos. Eso es lo primero que hay que definir. Si vamos a ir todos o a ir la mitad y el otro está telemático, es una decisión que tenemos que hacer. Y comparto con Pablo que los mayores problemas que se tuvieron fueron de tipo más bien técnico, o sea, no administrativo, de administración o de gestión, sino que fueron lugares donde no había internet, lugares donde no estaban los dispositivos que se requerían. En el caso de San Carlos, que me tocó a mí estar allá, fue complicado porque no estaban los elementos técnicos y hubo que inventar ahí con los técnicos una modalidad para que pudiéramos resolverlo de manera elegante, digamos, porque teníamos que estar con un micrófono, que no era la idea. Entonces, la idea es que podamos estar como si estuviéramos acá, ¿ya? Pero nosotros no tuvimos tiempo para ver la parte técnica bien. Creo que ahora está esa experiencia, la experiencia de descentralización está. Me imagino que acá todo el sistema, la parte logística de acá debe tener más claridad de lo que pasó y poder preverlo con tiempo. Eso. Ya. Fernando, te voy a hacer una contrapregunta. Sí. ¿Ustedes asistieron con técnicos de la convención? No. Los técnicos fueron, digamos, notificados y ellos dieron una pauta de lo que se requería o por lo menos de lo que iba a haber acá y cada encargado de ciudad, por ejemplo, el caso de San Carlos era César Uribe, él traspasó la información a la municipalidad, ¿ya?, de San Carlos, quien ahora... Aparentemente no hubo comunicación muy fluida porque los problemas se provocaron igual. Lo importante es que los técnicos conversen con los técnicos porque nosotros no sabemos mucho y de repente nos preguntaban y no sabíamos qué responder. Ya, muchas gracias. Réplica, ya Pablo. No es réplica, es solo para lo que está diciendo Fernando. Lo que se hizo en la comisión fue, se estableció como una mini comisión de... creo que le llamamos como de logística. Entonces cada uno nos repartimos la zona, entonces estábamos cada uno encargado de ese lugar, que hablábamos con los técnicos y los técnicos de acá se comunicaban con los técnicos de la otra comuna y ellos llegaban a los acuerdos. Pero efectivamente en un momento están así que, por ejemplo, los horarios son mucho más rígido que los de acá, porque ocupa señales. Entonces en un momento se nos quedó que teníamos que cortar ya y tuvimos que cortar rápidamente una sesión porque se nos acaba la televisión y por un tema de transparencia no puedes seguir sesionando. Entonces hay que manejarlo bien la situación. Yo quisiera... Gracias, Pablo. Roberto. Muchas gracias, aprovecho a saludar a los coordinadores, a todos los miembros de esta comisión. Solamente dos cosas como aporte. Estoy de acuerdo que quizás simbólicamente es muy importante que la primera salida de terreno se dé en Petorca por todos los errores que se han cometido desde hace mucho tiempo por parte del Estado, en haber
sobre exigido esa cuenca, tener gente que realmente lo está pasando muy bien, muy mal por no tener agua, pero también por el poco tiempo que tenemos y optimizando, podríamos sesionar en cada región en distintas comunas. Por ejemplo, sería muy interesante estar también en Los Andes, que tiene problemas medioambientales y que también tiene un tema de modelo económico que hay que ver, o en la misma Limache, en la cual configuran distintas variables. Y lo otro, muy brevemente para aportar, sería bueno, como es convencional, en la gran mayoría somos de regiones, poder hacer bloques y hacerle propuestas a la mesa de cuáles son los lugares donde podemos ir. ¿Aló? ¿Aló? Te escuchas bien, te escuchas. Ah, ya. Lo que les decía es que podíamos hacer propuestas de lugares donde las municipalidades están en condiciones de, o las universidades, de poder recibirnos. Por ejemplo, en el caso de Coquimbo, hay tres convencionales que somos de la región, Trinidad, Iván y yo, que podemos cubrir y hacer una propuesta en conjunto de cuáles son los sectores donde cumplimos con la condición de internet y la logística, que es muy importante, y el alojamiento. Eso sería. Muchas gracias, coordinadores. Muchas gracias, Roberto. Viene Ivana. Gracias, Camila. Voy un poco en la misma línea de Roberto. Acá en la comisión hay tres representantes de la región de Coquimbo, como él menciona. Está María Trinidad, está Roberto, estoy yo. Y la verdad es que en las semanas territoriales se informa esto a la ciudadanía y existe un interés compartido de que pueda ir a sesionar la convención allá. Nuestra comisión, digo. Pese a que hay que entender las dificultades del tiempo, yo apostaría de poder priorizar al menos un lugar en la región, porque nosotros estamos divididas en cuencas, El Quilimar y Choapa. Entiendo la dificultad de poder desplazarnos a todas ellas, por eso quizás se pueda priorizar al menos un lugar en la región de Coquimbo. Comentarles que la Alianza Humboldt Coquimbo-Atacama en este momento está teniendo reuniones con el municipio de Coquimbo para ver la posibilidad de recibirnos allá. Y también considerar que hay una carta que ingresa el alcalde de Ovalle también para ir a sesionar. Yo creo que se considere eso también. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Ivana. Viene Jorge. Perdón, no, Rodrigo Álvarez tenía antes la mano. ¿O están ordenados? Según. Ya, entonces Jorge y luego Rodrigo. Ok, gracias. Perdona, Rodrigo. Solamente agregar dos criterios. Bueno, efectivamente, en descentralización tuvimos efectivamente el problema de cómo conectar, y lo que están diciendo es que el tema técnico tiene que conectarse de manera muy fluida. Entonces, los convencionales debemos ser capaces de poder conectar técnicamente y evaluar si es posible. Porque la conversación de los técnicos va a definir si que eso es posible o no es posible, por un tema de ancho de ANDA, un montón de criterios técnicos que nosotros no conocemos. En relación a los criterios, que es lo que están aportándose, sería efectivamente zona de sacrificio. Me parece que es un tremendo criterio para poder definir dónde vamos, pero también zona de extremas. Y también yo agregaría un tercero, que es ecosistemas diversos. Cuando hablamos de ecosistemas diversos, porque Chile los tiene, también sería una buena forma, un buen criterio de poder decidir para dónde esta comisión podría sesionar. Solo eso, muchas gracias. Gracias, Jorge, por esos criterios. Rodrigo. Muchas gracias, Camila, y aprovecho a saludar a toda la comisión. A ver, yo creo que es importante lo que acaba de decir Jorge, de tratar de determinar ciertos criterios de temas. Creo que hay un tema que es evidentemente medioambiental. Algunos han empezado ya con la visión de zona de sacrificio, etcétera. Uno es medioambiental, pero la comisión no es el único tema que ve. Y entiendo que también estábamos como segundo tema el tema antártico y el tema criósfera, y ahí había una propuesta de ir a mi distrito, al 28 Magallanes. Entonces yo creo que primero tenemos que darnos cuenta temas. Segundo, yo perdonen que vuelvo a insistir en lo de ayer, yo creo que tenemos un problema de cantidad de posibilidad de visitas y de tiempo. Con Isabel, que estamos en la mesa, ya nos damos cuenta del tremendo problema que es crear, y lo vimos en la mañana también, limitar adecuadamente el cronograma de todo lo que se nos viene por encima, por delante. Entonces, yo creo que también tenemos que ser prudentes en identificar probablemente ciertas zonas, ciertos temas, 6 u 8 viajes, no sé si va a ser mucho más.
Y es una idea y una pregunta a quienes estuvieron, he escuchado ya atentamente a quienes estuvieron en la Comisión de Descentralización. Quisiera saber, porque yo pensaba que era una alternativa dividirnos. Si somos un grupo importante, podemos ir 9 a un lugar y 9 a otro. ¿Eso se descarta plenamente? Le pregunto también a la coordinación. ¿Fue una mala experiencia para descentralización? Porque yo creo que es tan fuerte el nivel y el interés de vernos, de escuchar, de plantear problemas. Y claro, si va uno o dos, no, pero si va un movimiento, si va la mitad de la comisión a un lugar y la otra mitad a otro, también puede ser una alternativa. Entonces, es una pregunta más de la experiencia que tuvieron en descentralización y de si la coordinación lo ha descartado o está todavía como posibilidad. Ya, en atención a que hubo una consulta, lo que hemos conversado desde la coordinación es que la prioridad es que discutamos temas. O sea, cuando vayamos a un lugar, vaya a ser para sesionar y continuar con el debate, continuar con, por ejemplo, si estamos en la fase de audiencias, continuar con audiencias por Zoom. Si estamos en la fase de votación, es para continuar las votaciones. Entonces, no es incompatible con que estemos en distintos lugares, eso es algo que tenemos que conversar acá, pero también tenemos que poner en consideración que el sesionar en un lugar va a ser para avanzar en los temas mismos de la comisión y probablemente si están en distintos lugares hayan ahí algunas complicaciones, pero eso es lo que tenemos que conversar ahora. Al menos por parte de la coordinación, la única definición es que independiente de dónde vayamos a sesionar, cuando sesionamos en un lugar es para continuar las tareas mismas de la comisión y de la sesión. No es para interrumpir eso y cualquier tipo de visita tendría que ser fuera del horario de sesión. Ok, muchas gracias Camila por tu respuesta. Jorge, nuevamente levantaste la mano. Sí, disculpen que me repita, pero efectivamente sí que la experiencia de dividirnos fue bastante positiva, porque nos permitió primero un desgaste menor, porque lo hicimos muy poco tiempo, que es un elemento que hoy día no tenemos, pero el hecho de que tener todo que hacerlo en una semana generó una sobrecarga en nuestros kilometrajes, por decirlo de una manera. Por lo tanto, tuvimos que obligatoriamente dividirnos y esa división generó, yo creo que, una buena percepción. La gente nos recibió bien, independiente de quiénes íbamos. Lo importante es que era una comisión representativa. Por lo tanto, el tema técnico, y si el objetivo es continuar con el trabajo de la comisión en donde estemos, entonces el tema técnico tiene más relevancia, porque significa, en el fondo, que todos vamos a estar en línea y que todos tienen que escucharnos. Y esa fue una de las razones por las cuales no podemos salir de Arica y tener que ocupar la universidad para poder sesionar. Entonces, al criterio de zona de sacrificio, zona de extrema, ecosistemas diversos, se agregaría con mayor fortaleza entonces el criterio técnico. Eso solamente, gracias. Gracias, Jorge. Quizás una pregunta abierta que le podríamos hacer a descentralización, a los que estuvieron ahí en esa experiencia. Fue si es que ustedes pudieron seguir avanzando en los temas mismos de la comisión o el hecho de haber estado dividido significó tener que estar viendo temas locales. Bueno, Jorge lo dijo recién, la razón por la cual nos dividimos porque teníamos que visitar en una semana cuatro ciudades. Y era una tras la otra, o sea, partíamos martes, miércoles, entonces no podíamos todos viajar. Entonces, un grupo se fue al norte, otro grupo se fue al centro y otro grupo se fue. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo estaba en Chillán preparando el evento de San Carlos al otro día, pero estaba el día anterior conectado con Arica, participando. Ahora, esto yo siento, no sé qué hubieran mis otros compañeros de descentralización, que sirvió en la medida en que se reciben audiencias nomás. No creo que estar separados sirva cuando hay trabajo. O sea, a lo mejor va a ser necesario igual separarnos en algún momento, pero yo creo que si estamos todos, el trabajo fluye mejor. La única razón o la razón forzosa por la cual nos separamos es porque no había ninguna posibilidad de hacerlo en una semana todos, viajando todos. Teníamos que viajar el día anterior, preparar el lugar, ver el tema técnico. Entonces, era imposible que estuviéramos todos porque era un día tras otro. Gracias, Fernando, por contar la experiencia. Pablo. Mira, lo que pasa es que además ocurre, y nos va a pasar, y le va a pasar a todas las comisiones, que cuando la gente sabe que va la comisión, la que sea, a la región,
va todo el mundo. Entonces, se pierde el foco, porque al final nosotros íbamos por temas de descentralización y lo que menos nos hablaban mucho eran de descentralización, nos hablaban de todos los problemas. Y no puedes tú decirle a la gente, no, mira, no te podemos recibir esto. Entonces, al final, ¿qué ocurrió? Que solo se tradujo esto en que recibimos audiencias todo el día. O sea, llegábamos en la mañana, estábamos hasta la hora de almuerzo recibiendo una audiencia tras otra, tanto por Zoom como en directo, porque como era lo de Arica, que fue con que estaba Jorge, era la macrozona norte. Entonces recibíamos de Arica, de Iquique, gente que por Zoom, o de Antofagasta por Zoom. Entonces estuvimos 2 días solo recibiendo audiencias, no hacíamos nada más. Entonces, creo que eso también nos puede pasar, que al final queramos hacer más de lo que vamos a poder hacer y al final nos vamos a encontrar, porque tuvimos con Fernando y con todo esa discusión, en un momento decíamos, bueno, ¿vamos a cortar el número de audiencias y nos vamos a poner a trabajar? ¿O simplemente vamos a recibir? Y al final llegamos a la conclusión de que cortar era muy malo. De hecho, nos pasó en Arica, que como tuvimos que cortar una y se nos quedó afuera el alcalde de Arica y otro alcalde, tuvimos que empezar a dar explicaciones a todo el mundo que no era por mala voluntad, sino que no es fácil ese tema. Gracias, Pablo. No logro mirar quién está en el Zoom. Roberto. Yo estoy pidiendo la palabra. Dale, Roberto. ¿Aló? Muy breve, solamente complementando la misma línea, Pablo. Quizás sea bueno priorizar uno de los criterios una vez que tengamos determinados cuáles son las organizaciones o la gente que nos va a pedir audiencia. Por ejemplo, yo creo que es muy importante escuchar a la Federación de Pescadores Artesanales. Si vamos a estar en una región donde ellos tienen base, hay que priorizar esa audiencia. Entonces, mientras no tengamos claridad quiénes van a concurrir a esta comisión, también resulta difícil saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Solamente eso. Gracias, Roberto. Ivana, ¿quieres decir algo? Félix. Pataque. Me gustaría que aclaráramos un concepto, yo creo que lo hemos estado conversando y ayer igual, creo que me lo intentaron aclarar, que tiene que ver cuando hablamos de salida. Yo entiendo que cuando hablamos de salida de visita estamos hablando de que vamos a ir a sesionar, que implicaría lo mismo, ¿ya? Eso por un lado. Lo otro, cuando se habla de criterios, y Jorge Abarca mencionaba del criterio de zona extrema, me gustaría escuchar a Jorge que no solamente hablara de zona extrema de Arica, si vamos a estar en Arica, así como menciona Fernando, vamos a estar igual que acá, no sé cuál sería el término, sino que cuando Jorge habla, por ejemplo, de Arica, me gustaría que hablara de cuál es el problema que tiene Arica con las pesqueras, con pesca, con los pescadores artesanales, o de la descarga que tiene el emisario submarino en una hermosa playa que está en Arica, y cómo no se hace cargo de aquello, ¿ya? No solamente porque sea zona extrema, porque si hablamos de zona extrema tendríamos que ir a Bisbiri, y por lo que se está hablando, técnicamente no podríamos sesionar en Bisbiri. ¿Ya? Y también de ahí definir si nos vamos a separar o no para sesionar en distintos lados, porque si vamos a estar, como estamos acá, recibiendo sesiones virtuales, podríamos estar algunos en su región o en otro lado y hacer la sesión de una manera remota, tal cual. Eso, y un criterio que podríamos aunar, creo, es respecto a los mínimos que tenemos. Por ejemplo, que se cumpla en un sector que esté, no sé si en conflicto o no, pero en boga, el tema del estatuto sobre los minerales, el tema del agua, que tienen que ver con la comisión. El modelo económico, el régimen público económico, política fiscal, y que yo creo que igual podría ser un criterio que pudiésemos establecer en la matriz que se está preparando. Gracias, Félix. Está Isabel en el Zoom. Comparto plenamente con lo dicho por Félix. ¿Ya? Los criterios y en qué entendemos por por descentralización. Me gustaría preguntar sobre todo a los que ya tuvieron esta experiencia de salida a los territorios, si hay un plazo previo de inscripción y de selección tanto de las organizaciones sociales y las
las otras instituciones que se van a recibir. Y bueno, y también volver a reiterar, yo defiendo la región de Atacama porque yo creo que ustedes deben acordarse del aluvión de 2015, donde ese aluvión arrasó con relaves, con la basura que quedó ahí, que nadie se hace cargo, especialmente Tierra Amarilla, que cumple con todos los criterios de zona de sacrificio, contaminada, sequía y todo lo que no hemos cansado de señalar. Así que esa, pero lo que más me importa es saber cómo se va a hacer el periodo de selección y el criterio también de las organizaciones sociales, instituciones que vamos a recibir, para que no pase lo que pasó, lo que contaba Jorge, parece que era, y además que también considerar que se hizo un despliegue territorial anterior y ya se visitaron algunos territorios, entonces igual yo preferiría pediría que le dieran prioridad a los territorios no visitados y posteriormente los que ya se visitaron. Gracias, Isabel. Te quería contestar en parte la primera pregunta. Si te fijas en la citación para el día de hoy, en el segundo punto vamos a ver el tema de las audiencias. Entonces vamos a cerrar este primer punto en unos 15 minutos más. Le vamos a dar 15 minutos más porque el siguiente punto creemos que va a ser un poco más corto. Y ahí vamos a entrar en ese tema. Así que muchas gracias por la pregunta. Viene Jorge. No, yo pedí la palabra antes que Félix la tuviera. En realidad, salió coincidencia el tema. Bueno, yo le pediría a Félix que fuera un poco más serio y que revisara todo mi trabajo en relación a las zonas que estamos, que él mencionó, el tema de la contaminación del mar, los emisarios, todo eso. Se nota que nunca ha visto lo que yo he hecho. Entonces, me parece que disparar al voleo le hace mal a este tipo de plenos porque nos distrae. Yo estoy aportando criterios y, no, y nunca he dicho que quiero volver a Arica. Me encantaría, pero tengo la mínima capacidad para entender que todos los territorios necesitan estar con la convención, quieren recibir la convención. Y no es eso lo que estoy proponiendo, estoy diciendo zonas extremas, solamente eso. No estoy diciendo Arica. Así que les pediría a los convencionales que fueran un poco más reflexivos antes de emitir ese tipo de consideraciones, porque no ayudan al debate. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y claro, guardemos el respeto entre nosotros. No sé, Félix, si quieres replicar algo. No, ya. Vamos a seguir. Caro, ¿tú quieres pedir la palabra? Vamos a seguir conversando acerca de los criterios. Hasta ahora voy a hacer un breve recuento de los criterios que tengo escrito. Territorios no visitados sería un criterio. Los criterios técnicos, por supuesto, con todo lo que eso significa. Y también otro criterio que se estableció es que sea alguna zona de sacrificio o que haya algún conflicto ambiental asociado. No entendí bien si zonas extremas. Sí, ¿Era o no un criterio común? Porque vi que había un mini disenso. Así que por eso no lo mencioné. Acerca de lo que también planteaba Félix, de dividirnos o no, es lo que tenemos que conversar, pero en cualquier caso, cualquier zona que elijamos, cualquier lugar, tendría que cumplir al menos con estos criterios. Así que vamos a continuar con la palabra. Viene Carolina Sepúlveda. Buenas tardes a todos. Tengo entendido, si cualquiera que está ya en la Comisión de Centralización me puede sacar de la duda, entiendo que los lugares que fueron escogidos en función de cuántas audiencias tenían en la zona, que esa fue la forma y fue uno de los criterios, que no sé si aquí también podría aplicar para que así más personas hayan en forma presencial que en forma de Zoom. Eso, no se quería poner eso. Y después, cuando sea la parte de audiencias, tengo más que, por lo menos, qué pasó con participación, que fue complejo el número de audiencias, porque llegaron muchas más audiencias de las que podíamos llegar a tomar. Y ahí la forma de filtrarlo es súper importante, de tener cuenta cómo van a ser los temas a tratar para que el filtro sea bueno. Esos son los dos puntos. Fernando. Bueno, el número de audiencias se consideró efectivamente para elegir los lugares donde se iba a realizar la sesión. Entonces, hubo un periodo, una semana creo que fue, que se invitó a enviar el formulario solicitando audiencia. Teníamos ahí un cuestionario
para tratar de identificar qué tipo de audiencia era, podían escribir algo. Entonces, después lo que hicimos fue analizar todas las solicitudes y de alguna manera hacer una calificación de cuáles eran atendibles en función del objetivo que teníamos en la sesión. Sin embargo, finalmente las atendimos todas, digamos. Hubo una decisión después de atender todas las solicitudes. Pero hubo regiones que tuvieron muchas más solicitudes. Por ejemplo, Chillán, la Ñuble, tuvo mucho más que otras en esa zona y por lo tanto se eligió. Y luego nosotros teníamos otra categoría, digamos, que era que ojalá no fueran las ciudades que eran capitales regionales o provinciales. Entonces, tratar de elegir una ciudad suficientemente grande como para que tuviera estabilidad con internet, ¿ya? Nada más, ese era como el único, y que tuviera un requerimiento técnico mínimo. Y ahí elegimos, por ejemplo, en Ñuble a San Carlos, que es una ciudad de 40.000 habitantes, que tiene... Soy San Carlina. Soy bueno, San Carlina, así que no me explica San Carlos. Sí, ya, entonces pudimos elegir ciudades... Bueno, había ciudades que era imposible encontrar una más chica, como el caso de Arica, que es la ciudad. Y lo mismo, al final, Matías Orellana, a última hora, facilitó Rancagua, pero eso tampoco está dentro de los planes, pero fue una invitación de una universidad. Pero las cuatro ciudades elegidas tenían ese primer criterio de elegir que no fuera tan grande, pero que sí tuviera el mínimo de requerimientos técnicos. Gracias, Fernando. ¿Alguna otra palabra? Todo, de todas maneras, que no sea una capital, eso ya está incorporado en el reglamento, así que no habría problemas con eso. Está contemplado. Pero igual no es mandatorio. Ah, claro, sí, es una recomendación, por supuesto, pero una recomendación que me imagino que estarían todos de acuerdo con acoger. Bueno, este era un tema, parece que no hay un solo consenso, podemos darnos más tiempo, por supuesto, para seguir conversando. También está buena esa sugerencia que salió por ahí de que los constituyentes de las mismas regiones también conversen entre sí para generar propuestas. Recordemos también que el pleno también va a salir de la región metropolitana, va a ir a ciertas macrozonas, entonces también lo importante es estar también atentas y atentos a lo que sean esas sesiones que van a ser fuera de Santiago para que también estemos en concordancia con eso. Ya. ¿Está por ahí Bernardo? Sí, hola. La palabra. No sé por qué no puedo tener cámara, pero en fin. Oye, bueno, muy buenas tardes a todos. Yo lo que quería comentar era lo siguiente. Conversando con Betsy hoy día, llegamos a la conclusión que en realidad lo que tendría harto sentido, pero es una proposición nomás, es que hiciéramos inicialmente cuatro sesiones como temáticas, una por tema, donde pudiéramos conversar entre nosotros qué es lo que tenemos en mente respecto de ese tema, qué es lo que queremos poner en la Constitución y digamos, definir un poco qué es lo que entendemos por lo que está en la lista de temas, cómo los definimos, y eso nos ayude después a poder seguir con el calendario. O sea, en lugar de partir al tiro, como está propuesto en el cronograma, con los temas uno a uno, primero tengamos cuatro sesiones de conversación sobre cada tema en su, completo. Y los cuatro temas serían, creo yo, y así lo conversamos, lo siguiente. Uno sería medio ambiente, tener una sesión de la comisión donde conversemos bien el tema medio ambiente, qué es lo que espera cada uno, qué es lo que quiere poner en la Constitución, y podamos entonces ver qué es lo que es de Constitución y qué es lo que no. Segundo, política fiscal, presupuesto, todo ese tema. Tercero, el tema modelo económico y régimen público económico, está en el índice, digamos. Y el cuarto sería el tema recursos naturales, o sea, minería, agua, mar, ¿sí? Cosa que pudiéramos entonces entender bien qué es lo que queremos comprender, qué es lo que comprenden todos estos temas, cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes, y después entonces entremos a picar punto por punto. Esa es mi proposición. Y sobre las visitas o las sesiones fuera
de este edificio, bueno, yo creo que son muy importantes, digamos, obviamente hay que estar con un pie en la realidad, pero al mismo tiempo hay que ver que sean posibles de poder trabajar. Si nos llenamos de visitas, y las visitas al final van a ser básicamente audiencias, tal como decía Fernando, nos va a quedar muy poco espacio para poder trabajar. Por ejemplo, yo digo, ir a Petorca es fundamental, yo conozco el tema, pero creo que es fundamental ir, pero vayamos un día a Petorca, no dos días, por ejemplo. Y así para dar espacio a que podamos trabajar, porque tenemos un índice bien pesado de tema y poco tiempo. Quiero hacer petición de palabra, por favor. Sí, viene Jorge, luego... ya, mira, hagamos lo siguiente. Como Jorge ha hablado varias veces, que sea Bessy, María Trinidad y luego Jorge. Ya, nosotros estamos haciendo esta propuesta y en realidad en el ánimo de no es unirnos, pero en el ánimo de llevar esto a cabo, por una cuestión muy simple. Dentro del artículo 66 habla de desarrollo sostenible, buen vivir y modelo económico. Además, está también justicia ambiental, delitos ambientales, regresión ambiental, preventivo, precautorio y otros. También está reconocimiento de la función ecológica y social de la propiedad. Entonces, nosotros estábamos pensando en, primero, política fiscal y presupuesto, que tiene que ver precisamente con el tema de la regresión ambiental, por ejemplo, del desarrollo sostenible, buen vivir y modelo económico, régimen público, económico y política fiscal. También tiene que ver con Estatuto Constitucional del Agua. Tiene que ver con el Estatuto Constitucional de los Minerales. Y eso es precisamente la billetera fiscal. Entonces, en esta comisión se ve precisamente lo que conocemos como orden público económico. ¿Cómo vamos a financiar los derechos sociales que están precisamente en la comisión anterior, que es el artículo 65, que es la Comisión sobre Derechos Fundamentales? Entonces, si nosotros no resolvemos esto en esta comisión, no vamos a tener cómo financiar derechos sociales. Y además, se interrelaciona, por ejemplo, con la comisión siguiente, que tiene que ver con la Comisión de Banco Central. O sea, tiene que ver con transversalizar comisiones. Además, vemos justicia ambiental. Entonces, esto no es solamente ver derechos de la naturaleza, no es solamente ver medio ambiente, biodiversidad, porque también tiene que ver con bienes naturales comunes. Entonces, no es solamente ver una ecoconstitución, sino que tenemos que ver todo el estatuto de orden público económico, recursos naturales, etcétera. Entonces, no es solamente un ala de los derechos ambientales, sino que además vemos orden público económico. Por eso hacemos esta propuesta, porque necesitamos definir ciertas cosas, pero además necesitamos ver efectivamente cómo financiamos derechos sociales. Cómo ordenamos el naipe en el modelo económico. De hecho, está precisamente definido en el artículo 66. Entonces, si vamos a tener muy pocas sesiones sobre modelo económico, propiedad, de justicia intergeneracional, delitos ambientales, o sea, ¿cómo vamos a hacer tribunales ambientales, etcétera? Nos vamos a quedar cortos. Y eso es justamente por eso estamos proponiendo esto. Porque esto es mucho más grande de lo que muchos de acá ven. O sea, por eso estamos proponiendo esto. Y de hecho nos preocupa el Estatuto del Agua, nos preocupa el reconocimiento de la función ecológica y social de la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Bessy. Recordar la automoderación de los 3 minutos. María Trinidad, yo ahora les voy a mencionar cuando cumplan 3 minutos, ¿ya? Ahora sí, gracias, Camila. Sí, siguiendo un poco con lo que había dicho Bernardo, Bessy, yo creo que es súper fundamental en pos de la optimización del tiempo, la planificación. La planificación y hacer un cronograma de contenidos de temas. Yo creo que aquí es fundamental que nosotros reordenemos y agrupemos los temas a tratar. ¿Ya? Y también uno se va priorizando, una carta Gantt incluso se puede hacer, y eso también conociendo cuáles son los temas podemos también seleccionar las audiencias en pos, insisto, de la optimización del tiempo.
Creo que es importante, podemos presentarnos con una propuesta del trabajo, cuáles serían los temas a ver y por cuáles y de qué manera empezar. Y cuáles son tareas, todos en sí es importante, todo de una manera está relacionada y queremos verlos todos. Pero si no planificamos y no tenemos un trabajo sistematizado y ordenado, no lo vamos a hacer bien como corresponde. Eso es un poco presentar lo que más o menos se ha dicho los otros convencionales. Gracias. Gracias, María Trinidad. Viene Jorge. Sí, yo hablo harto, pero hablo cortito, así que no genero mucho daño a quienes escuchan. El tema es que, efectivamente, quisiera respetuosamente decir que una de las esencialidades que tiene esta convención es escuchar a la gente. La participación. Por lo tanto, he visto, y no me parece que sea una coincidencia, al señor Fontaine y a Pablo Tolosa decir que escuchar y luego ponernos a trabajar. O sea, estamos trabajando cuando escuchamos. De hecho, es un doble trabajo porque genera una doble actitud. Primero, escuchar y entender lo que las personas están diciéndonos. Y en segundo lugar, a partir de eso, extraer las ideas fundamentales para poder generar lo que parece ser el verdadero trabajo, que para mí es todo, y que tiene hoy día, en este proceso, lo más importante, que es lo primero, la participación popular. Así que yo quisiera que eso, el salir al territorio a tener audiencias, sea considerado como un trabajo verdaderamente importante, y no un anexo al trabajo. Gracias, Jorge. Isabel. Yo soy muy breve, he pedido estas palabras, pero soy muy breve. Cuando yo empecé, yo hice una propuesta, pero me dijeron que estábamos hablando de el despliegue territorial, entonces me perdí con la intervención de Bessy. Pero en esa propuesta yo pedía que pudiéramos hacer un análisis tanto de los últimos 40 años del modelo extractivista, del daño que ha causado, las consecuencias, y empezar desde ese diagnóstico, desde ese análisis, a trabajar, y dentro de ese análisis también ir revisando, recibiendo las audiencias públicas, para ir escuchando a la gente, porque también la gente puede hacer el análisis de los últimos 40 años. Esa era mi propuesta, más que de ya no, desde antes del diagnóstico, empezar a cortarnos las venas, cuidándole la billetera a los ricos, yo preferiría proponer eso. Gracias, Isabel. Miren, respecto al tema que se acaba de suscitar, efectivamente nuestra propuesta de cronograma incluye etapas, pero estas etapas serían dos. Una etapa de recibir audiencias que no es para diagnóstico necesariamente, porque asumimos que el diagnóstico de la crisis ecológica y climática ya lo tenemos, sino más bien de conversar los temas. Lo que esperamos es que nos traigan propuestas cuando hagamos las audiencias, propuestas desde las organizaciones, propuestas de expertos, de personas naturales, de todos aquellos que pidan audiencias. Entonces, ahí para un poco despejar esa duda, ¿cierto? Porque se está pensando incluso que vayamos a un lugar y que en el lugar nos pidan audiencias, no es lo que estamos pensando, al menos por parte de esta coordinación, sino más bien entregar un proceso de apertura de audiencias que vendría a comenzar el día de mañana, si es que la mayoría está de acuerdo, y luego dar una semana para inscripción y posteriormente, una vez que ya estén inscritas estas agrupaciones, personas naturales, empezar con el proceso de audiencias por día y por eje temático. En cada día, cuando veamos un tema, vamos a dar también minutos para la discusión de esos temas. O sea, vamos a poder escuchar organizaciones, personas naturales y también discutir sobre esos mismos temas. Si nos vamos en esto de cómo agrupamos, y por eso no lo hicimos, no hicimos una agrupación o macroagrupación de temas porque también eso podría abrir a otro debate. Por ejemplo, acá se está proponiendo una agrupación, pero a algunos nos pueden parecer que es otra, entonces podríamos abrir un debate mayor. Y lo que tratamos de hacer es más bien que los temas que son afines queden cercanos entre sí, pero no nos quisimos aventurar en hacer una gran agrupación de temas porque eso podría también
dañar sensibilidades y por algo están así los temas dispuestos. Entonces, nos quisimos simplemente atener a lo que está ahí en el reglamento y dejar un espacio para nuevos temas sin tampoco determinar acá de antemano cuáles son esos temas, sino que en la medida que se generen las audiencias y cada una de estas agrupaciones o personas quieran hablar de un tema distinto, los dejamos también para esos días. Eso porque claramente todo esto es muy interpretable, cada quien va a querer hacer sus propias formas de agrupación, todos vamos a querer poner quizás ciertos temas, y el calendario lamentablemente es acotado. Por ejemplo, me encantaría, a nosotros como coordinación nos encantaría tener esos tres fases que dice Isabel, pero no da, porque los tiempos son muy acotados. Entonces, lo que más nos da es tratar de ampliar lo más posible audiencias y discusión, porque vamos a generar discusión en torno a normas, no en temas en general, sino que normas con respecto a esos distintos temas. Cerrado eso, cerrado también el proceso de iniciativas populares, empezaríamos con ya las iniciativas en mano, iniciativas convencionales y iniciativas populares, sistematizar y empezar las votaciones. Obviamente que dando también el espacio de que quien ingrese una iniciativa, hacemos la audiencia de esa iniciativa y posteriormente podemos votar en general y en particular. Pero al menos esa es en macro, en las etapas que estamos visualizando, porque no nos da para hacer tres etapas, pero sí podemos hacer una etapa bien cerradita, ¿cierto?, de tratar todos los temas en discusión en general, escuchando audiencias y luego nuevamente ver esos temas y empezar a votarlos con las iniciativas ya en mano. Eso es más o menos, en términos generales, nuestra propuesta. Juanjo, ¿quieres decir algo? Ya, entonces ahora vamos a dar unas últimas palabras luego de haber aclarado ese punto, porque se empezaron a juntar muchos temas. Para ya ir al siguiente tema, recuerden que tampoco hoy día vamos a cerrar el cronograma. Entonces, Bernardo tenía la palabra. Pero obviamente me entendió mal. En ningún caso yo pienso que escuchar a la gente no es demasiado muy importante, y de hecho eso fue lo que yo dije. Lo que pasa es que hay que hacer, tener tiempo también para sentarse a escribir, digamos. Pero creo que todos entendimos bien. Gracias. Gracias, Bernardo, por la aclaración. Vamos a darle la palabra a Nicolás Núñez, que no ha hablado. ¿Nicolás había pedido la palabra o no? Sí, pero sí. ¿Me escuchas bien o no? Te escuchamos, Nico. ¿Me escuchan ahí? Se me quedó un audífono dentro del área. Te escuchamos. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Te escuchas bien, Nico. Ya, vale, ahí voy. Mira, con respecto al tema de cómo se plantean los derechos fundamentales que están en juego dentro de esta comisión, por algo se llama medio ambiente, bienes de la naturaleza, etcétera, y termina con modelo económico, ¿ya? Eso quiere decir que los dos temas se tienen que replantear de forma paralela, pero siempre desde el cariz o desde la mirada, desde el medio ambiente, y cómo desde ahí tiramos las matrices para modificar modelo económico. Por dos cosas. Primero, en un contexto normal, tenemos que hacer un trabajo de ponderación de derechos fundamentales, donde claramente el medio ambiente tiene un mayor acierto y un mayor peso que el modelo económico. Eso si fueran circunstancias normales. Pero recordemos que hicimos una declaración que esta constitución se va a escribir, obliga aún más a inclinar la balanza para que se mire todo lo que sale de esta comisión con un interés primero en lo medioambiental y posterior a lo económico. ¿Ya? Así que solo quería decir eso para que no nos perdamos y hacer ese ejercicio de hermenéutica constitucional y de ponderación de derechos fundamentales. Gracias. Muchas gracias, Nico. Viene la Carolina Vilches. Bien, buenas tardes a todas, a todes. Y bien, compartiendo la idea que expone Nicolás, claramente hoy día estamos viviendo una crisis ambiental, ecológica y climática, en donde no podemos suponer, por ejemplo, tenemos errados los balances hídricos. No tenemos clara estamos en un contexto de cambio climático donde realmente el balance hídrico no está claro y tampoco la disponibilidad de agua con la cual poder establecer un régimen de uso, por ejemplo.
En ese sentir, es súper importante que restablezcamos la relación con la naturaleza. Cuando hablamos de una constitución ecológica, tiene que ver con cambiar esta situación de maltrato con la naturaleza, esta situación de sobreexplotación, ¿verdad?, de contaminación de los ambientes naturales. Además de proteger la vida misma, porque si queremos una salud, si queremos derechos fundamentales como la salud, bien explicó Gaspar Domínguez en su discurso inaugural que la salud es requiere universalidad en la medida que requiere también dependemos de la naturaleza. Es por eso que creo que es fundamental que pongamos en común nuestro análisis respecto de cuáles son las causas estructurales que nos llevan a definir un modelo económico, cuáles son las causas políticas y estructurales que nos han llevado a esta crisis, y que por tal es fundamental que hablemos sobre lo socioecológico, es fundamental que hablemos sobre el cambio climático, la crisis del clima que estamos viviendo, para definir claramente cuál es el modelo económico más adecuado que podemos implementar en el futuro Chile que queremos. Así que hacer la invitación también, a modo de propuesta, a que pongamos en común este diagnóstico, que si bien varios tenemos nuestro propio diagnóstico, ponerlo en común en el tema de la crisis climática, por ejemplo, que podría ser relevado al inicio tal vez del orden de los temas para darnos ahí ese espacio de poner en común cuáles son las causas estructurales, cuáles son de naturaleza política o cuáles son de naturaleza extractivista, y desde ahí poder trabajar las iniciativas que vienen en adelante. Gracias. María Trinidad, muchas gracias, Caro. Luego Bessie, pero primero María Trinidad. Sí, un poco lo que te estabas diciendo ustedes como coordinadores, ¿no es cierto?, que es una propuesta de trabajo, propuesta de análisis de tema, y así también como lo hemos propuesto y se ha trabajado en el pleno, ¿por qué no hacer propuestas distintas y entre todos verlas y sacar la que consideramos que sea mejor para trabajar y poner los temas en el tapete? Porque es cierto que hay algunos temas que van a ser de mayor análisis que otros. Entonces, eso me gustaría que se diera la opción, porque no, si no, creo que se ve así como algo más positivo en una propuesta. ¿Me entiendes? Entonces, hacer otra propuesta de trabajo, si alguien tiene otro planteamiento, de cuáles serían los temas a trabajar, en qué proporcionalidad, y a la vez así se van definiendo también las audiencias. Gracias, María Trinidad. La vamos a conversar acá para sí, que... Porque no vas a hacer ya una propuesta, creo yo. Sino que esta forma en la que vamos a trabajar y punto, así lo estoy viendo. Sí, pues sí es una propuesta, pero tú estás proponiendo realizar una contrapropuesta. Sí, correcto. O si ya. Alguien más tiene hacer otra contrapropuesta de temática, que es lo que en este momento yo estoy haciendo, una reorganización y reagrupación de los temas a trabajar. Porque hay algunos que son muy similares, ¿entiendes? Entonces eso es lo que estoy viendo en estos momentos, hacer una reorganización para que se entienda un poco lo que podría hacer, llevarnos a más y no cometer. Recordemos que tenemos que hacer mucho más análisis, yo creo, para empezar este trabajo igual. Es preferible que nos demos tiempo al inicio, que yo creo que cuando el camino tiene ya un norte fijo, se va dando mucho más rápido todo, va fluyendo. Sí, gracias Trinidad. Efectivamente, todo esto son propuestas, están permitidas más propuestas también, por eso también es este espacio de discusión. El cronograma no se va a votar hoy, el cronograma solo se puede votar después de cuando esté ya aprobado el cronograma general de la convención, que va a ser aprobado en el pleno de la próxima semana. No sabemos exactamente qué día o no recibimos la citación. Así que, de todas maneras, es acogible enviar propuestas por los distintos convencionales y terminar de conversarlas en la sesión, cuya citación sea terminar de zanjar el cronograma. Lo que sí queremos transmitir es que conversemos lo máximo posible de esto para que, tanto dentro de la sesión como fuera, socialicémoslo, porque la idea es aprobar un cronograma lo antes posible, cosa que podamos empezar ya a funcionar formalmente con las distintas instancias. Es que a lo mejor ya podría presentarse otra propuesta, ya pisémonos para el martes. El martes traigamos o mandemos a los correos algunas posibles propuestas. Delimitemos tiempo también, que yo creo que eso es fundamental. Les vamos a enviar un plazo para... Les vamos a proponer un plazo para enviar las propuestas.
Considerando cuál va a ser el cronograma de la próxima semana de la convención, les vamos a enviar un plazo lo antes posible. Quedan las últimas palabras porque tenemos que pasar al siguiente punto de la citación. Así que, Bessy, Rodrigo e Isabel, y luego pasamos al siguiente punto. Sí, a mí me preocupan varias cosas. No sé cómo lo van a dividir en el tema, porque hay que cuestiones de justicia ambientales y económicas. Creo que Trinidad tiene un punto, tal vez nosotros mismos proponer un tema de cronograma en la medida de nuestra especialización. Y además me preocupa mucho escuchar constituyentes que digan esto se parte desde lo ambiental. Hay tratados internacionales ambientales que al menos son letra constitucional. Tal vez el señor secretario me podría corregir, ya que es experto en derechos humanos, que por cierto son al menos letra constitucional o podrían ser desde la doctrina letra supraconstitucional. Por lo tanto, debiéramos tener desde una nueva constitución un mecanismo de tribunales ambientales y además un mecanismo también de formas de reclamo o recursos para que la gente se proteja ante el Estado. Y por otra parte, no estamos discutiendo sobre formas de modelo económico y tampoco estamos discutiendo sobre formas de justicia ambiental. Entonces, por favor, pedirle a la coordinación que dentro del cronograma estas cosas sí se incluyan. Se los ruego. Bessy, pero si está incluido modelo económico, justicia ambiental como temas. ¿Cuántas sesiones? Dos semanas. Y justicia ambiental es una semana entera. Es que el cronograma de la convención es insuficiente en general. Sí, ahí está la billetera fiscal, insisto. ¿Cuántas semanas para medio ambiente? Bessy, está todo en el cronograma y la discusión sobre si nos parece bien o mal la vamos a tener en la sesión de la próxima semana. Y eventualmente vamos a votar. Lo que nosotros les pido responsabilidad, no creo que sea mucho pedir. Ok, gracias. Lo que nosotros hicimos fue repartir los 15 temas en una propuesta, pero por eso también, como dijo Trinidad, vamos a poder recibir otras propuestas sobre otras reparticiones de los mismos 15 temas. Rodrigo, Isabel, y luego pasamos al siguiente punto. Muchas gracias, Juan José. Te aprovecho de saludar, no lo había hecho. Yo solamente sí quiero destacar que hay... A mí me tocó estar en el reglamento cuando discutíamos estas comisiones, y una cosa son los temas en general, pero cada tema se subdivide en decenas de otros. Entonces, yo a veces, esta comisión tiene un mandato y evidentemente tiene que ser interpretada con una tremenda preocupación medioambiental, está la declaración adicional de la convención, etcétera. Pero no es la única tarea, incluso desde esa perspectiva y usando ese argumento con este elemento con el Pereu, como decía Nicolás, nosotros tenemos no solamente el modelo económico, sino que toda la definición de las normas de política fiscal, porque además vamos a escribir normas, y no solamente vamos a hacer declaraciones, vamos a escribir normas. Vamos a tener que hablar sobre la única ley que está tan rigurosamente regulada en nuestra Constitución como es la ley del presupuesto. Los mecanismos de política fiscal, los mecanismos tributarios, los mecanismos de responsabilidad financiera del Estado. Entonces, a eso voy, que también de repente me queda quizá un error mío, pero me queda un poco desbalanceado lo que hasta ahora hemos visto como ámbito o análisis de la comisión. Evidentemente el tema medioambiental es el que está primero y que permea todo nuestro análisis, pero quiero recordar después una enorme normativa económica, lo que constituye en la práctica el derecho público económico o el derecho constitucional económico. Además, tenemos una serie de estatutos que tenemos que mirar específicamente, y van a ser incorporados en algunos momentos, probablemente con un solo artículo. Se llama uno, acá estamos hablando de estatuto, pero en realidad puede ser uno o dos artículos. Por eso creo, y yo no había hablado de esto con Bessy, con lo que dijeron otras personas, creo que puede ser bueno hacer unas jornadas de debate nuestra, profundas, para tratar de encontrar y definir entre nosotros también todos esos temas, y hasta dónde vamos a llegar en esos temas. El medio ambiente va a permear toda esta comisión y es correcto que lo haga, más en los tiempos que vivimos, pero estar en paralelo, nunca olvidar la enorme importancia de las normas públicas de derecho económico que vamos a legislar y los estatutos específicos que también tenemos que encargarnos. Gracias, Juan José. Gracias, Rodrigo. Isabel, y creo que Constanza también alcanzó a pedir la palabra. Sí, chiquillo, con todo el respeto.
con todo el respeto y cariño que le tengo y agradecer el tremendo esfuerzo que hicieron con este cronograma, solamente pedirle que no sea una imposición de este cronograma, porque y que las propuestas que uno hace antes de desecharlas completamente, tirarlas abajo, ir anotándolas y poder discutirlas más adelante. Porque yo pregunté, dije, si esto es lo que va a quedar y no vamos a poder opinar de ello, mejor no hablar. Entonces, creo que estamos acá para discutir este cronograma. Bueno, hay que esperar el otro también y cuadrarlo, pero yo tengo una responsabilidad tremenda con mi región, y por estar apurada, no quiero fallarles. Eso es lo único que les digo. Yo esta comisión es muy importante, sobre todo yo creo que los que hicimos los esfuerzos por estar en esta comisión es por los compromisos que traemos desde los territorios. Así que yo quiero que también tomen en consideración eso. Yo sé que los tiempos son acotados, que estamos con el látigo sobre el lomo trabajando, por los tiempos, por el corto tiempo que nos dio el gobierno para una responsabilidad tan grande que tenemos, pero tampoco es lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Entonces, tampoco podemos estar pasando los temas apurados, vamos a cometer errores, y si cometemos errores, ojalá que sean los mínimos. Esa es mi preocupación. Así es que, por favor, si es que llegan otras propuestas, ojalá analizarla, estudiarla, y si hay que mejorar esta, se mejora, y si hay otra mejor, se toma la otra. Tomar en cuenta esto, ustedes son coordinadores, pero no tienen que, y su labor como coordinador, bueno, aparte de coordinar, también tienen que recoger las propuestas de los que estamos acá, porque por eso estamos acá. Sí, Isabel, vamos a considerar todas las propuestas, y si estamos conversando acá es por eso. Lo único que hicimos la réplica es considerar que nos tenemos que adecuar siempre al cronograma general de la convención. Pero vamos a escuchar todas las propuestas, y con lo que ya se conversó, también vamos a generar ahora otra propuesta más, y al mismo tiempo estábamos conversando en este momento que podríamos dar hasta el domingo para que también todos los constituyentes que quieran ingresar su propia propuesta de cronograma o quizás algunas observaciones también lo puedan hacer por el correo y tengamos todos esos elementos a la vista para cuando nos volvamos a ver el día martes a seguir conversando de este tema. Viene ahora la Constanza. Gracias. Bueno, yo quería dejar expresa mi apoyo al trabajo de la coordinación, porque considero que la forma de ordenar la propuesta, digamos, es un poco lo mejor que se podría tener del reglamento general. Y eso, como que también confirmar que los tiempos son acotados desde el reglamento general y que desde ahí estamos como con una situación difícil. Bueno, si encontramos mejores fórmulas o también tras los cambios que pueda tener el reglamento general o cuestiones que se conversen, va a ser muy bueno. Lo otro que quisiera decir es que efectivamente todos los temas que están ahí son los que son parte de la comisión. También reforzar lo que dijo Nicolás y pedir también ahí respeto. Esta va a ser una comisión en que va a tener grandes debates y hay disputas que están claras y que vamos a tener que llevar acá y van a ganar los grandes consensos. Pero no empecemos a discutir ahora materias que son de contenido y pedir respeto para cuando llegue ese momento, porque hay visiones acá diversas. Hay visiones que traemos desde los territorios, que estamos cansados de un extractivismo, que tenemos esas experiencias y queremos hacer grandes transformaciones y no mantenerlo todo como está el statu quo. Entonces, por eso también es relevante que tengamos apertura a conocer esos temas más adelante cuando entremos al contenido. Gracias. Gracias, Cota. Gracias a todos quienes expresaron sus distintas opiniones. Bien lo mencionó la Cami recién. Y para aclarar también, Isabel, estamos anotando todo lo que nos están diciendo. Así que estamos conversando el domingo. Si les parece, puede ser un plazo para que todos puedan enviar sus observaciones al cronograma propuesto, hacer sus propios cronogramas, cosa que la sesión del día martes revisemos todos los cronogramas que se hayan ingresado y ese día intentemos, ojalá, cerrar el cronograma. Bueno, en base al reglamento general, ese día tenemos que cerrar el cronograma de la comisión.
Así que si les parece ese plazo, y es el día domingo para posibilitar que todos tengan, por lo menos sabemos que el día lunes es un día feriado, pero el día lunes y lo que quede el día martes antes de la sesión para revisar los cronogramas recibidos. Tomamos acuerdo entonces al respecto, no hay nadie que se oponga a esa propuesta, ¿no? Ok, entonces hasta el domingo a las quizás 8 de la noche, puede ser. Super. Secretario, si puede dar la especificación, por favor. Se toma el acuerdo, señor coordinador, y se recepcionan las propuestas hasta las 20 horas del día domingo en el correo de medioambiente@chileconvencion.cl. Gracias. Super. Entonces, el día martes revisaríamos las diferentes propuestas de cronogramas. Nosotros también les vamos a volver a proponer otra propuesta más, considerando la modificación de lo actual en base a lo que ustedes mencionaron y al nuevo cronograma general de la convención, al que hay que acotarse, ¿cierto? Eso es algo que establece el reglamento también. No podemos pasar por arriba el cronograma general de la convención. Súper. Entonces, dicho eso, pasamos al segundo punto de la tabla. Tenemos actualmente solo media hora más de sesión, así que para que por favor lo consideremos en las intervenciones. El siguiente punto. Juanjo, tengo una duda. ¿Cómo vamos a entregar una propuesta de cronograma si no está el cronograma de la convención completa? Por eso mismo vamos a. Son propuestas, claro, como esfuerzos para un cronograma que sabemos que van a estar supeditados al cronograma general. Sin embargo, si recuerdan, hoy en el pleno tuvimos una conversación sobre lo que actualmente es la propuesta de cronograma general, que probablemente va a recibir un par de modificaciones más. Es un poco el esfuerzo que ya hemos estado haciendo nosotros también desde la coordinación de intentar anticiparnos un poco a lo que haya. Pero no es tampoco algo obligatorio y los instamos también, y esto es una petición muy personal, ojalá que estas propuestas las trabajen de manera colectiva, para que no recibamos el día domingo 19 propuestas diferentes de cronogramas, sino que por favor conversemos para que sea la menor cantidad posible. Sí, bueno, recordad que son, le hemos llamado hasta protopropuestas, porque realmente no podemos hacer una propuesta hasta que esté el cronograma general, pero de todas maneras lo que estamos haciendo en este momento es acoger lo que nos acaba de solicitar María Trinidad, que entiendo que ellos tienen una propuesta. Entonces, si el resto no la tiene, no hay problema, porque de todas maneras hemos tomado apuntes de todas las cosas que nos han dicho, incluido la misma propuesta que viene de ese grupo de dejar más días para el modelo económico, y eso lo vamos a ajustar también para poder generar una segunda propuesta, además de todas las propuestas que acá los constituyentes quieran también ingresar al correo que acaba de decir el secretario. Gracias, Cami. Entonces pasamos al punto 2 de la tabla, que dice tratar acerca de la programación de las audiencias que recibirá la comisión y la metodología con que se realizarán. En base al artículo 42 del Reglamento de Participación Popular, si bien no está conformada aún la Secretaría Técnica, podemos las distintas comisiones tomar acuerdos sobre citación abierta a audiencias, ¿ya? Esto es algo que se discutió con otros coordinadores y si bien hay distintas interpretaciones, la interpretación de esta coordinación es que el artículo 42 expresa explícitamente la capacidad de las comisiones de establecer el proceso de audiencias públicas. Entonces, lo que nosotros les queremos proponer en primera instancia es que debido a que este proceso sería bueno que tenga un periodo de inscripción para las organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto?, y que podamos hacer publicidad de este proceso de audiencias, es que en primera instancia, para la próxima semana, citemos audiencias de organizaciones invitadas por nuestra parte, organizaciones, expertos que ya hayan generado algún tipo de contenido constitucional relacionado a lo que a las temáticas de esta comisión, para lo cual la coordinación ya le tiene una propuesta de 3 organizaciones, pero queremos que esta propuesta sea complementada por ustedes. Y durante esta próxima semana se esté abierto un formulario para que las distintas organizaciones que quieran asistir a las audiencias puedan ingresarse y posteriormente a eso tener las audiencias abiertas. ¿Cómo proponemos hacer esto? Primero, el formulario para las audiencias abiertas, ¿cierto?
sería votado mañana. Si ustedes revisan sus correos, el secretario ya hizo una citación para el día de mañana, una sesión bastante corta, con el ánimo de votar dos cosas. La primera, el formulario a abrirse para las audiencias públicas. Y la segunda, el listado de organizaciones que serán invitadas presentar la próxima semana. Entonces, separamos lo que son audiencias, que son a través del formulario, de lo que son exposiciones, como les hemos llamado, que son de organizaciones invitadas. Estas exposiciones, si nosotros consideramos las horas disponibles de las sesiones de la próxima semana, alcanzarían alrededor de entre 8 y 10 organizaciones a exponer, si es que les damos un tiempo de 45 minutos para la exposición. Pero no 45 minutos de exposición, sino que considerando un debate con los convencionales, preguntas y respuestas de las organizaciones invitadas. Nosotros proponemos que hagamos un listado como toda la comisión, que sea aprobado por toda la comisión. No tenemos por qué invitar a las 8 o las 10, podemos invitar menos, no hay ningún problema con eso. Nosotros ya tenemos 3 organizaciones que nos gustaría invitar y lo que proponemos es que sea bajo el argumento de que estas organizaciones hayan hecho algún tipo de material ya para el proceso constitucional. Les podemos contar que las 3 organizaciones que tenemos son la Red de Constitucionalismo Ecológico, que redactó un documento que se llama Una Constitución Socioecológica para Chile, Propuestas Integradas. Esa es la primera organización. La segunda es FIMA, que es la Fiscalía del Medio Ambiente, es una ONG ambiental que redactó el documento Constitución Ecológica en conjunto con la Universidad Diego Portales y la ONG Oceana. Y la tercera organización que les queremos proponer es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, que redactó el documento Ecoglosario Constituyente. Tenemos esas 3 propuestas para la comisión, pero como dijimos, tenemos espacio probablemente para recibir unas 8 a 10 organizaciones invitadas la próxima semana. La citación del día de mañana, entonces, la idea sería que en esa citación votemos oficialmente a qué organizaciones vamos a invitar para que la coordinación les haga la invitación formal, hagamos un cronograma para que puedan venir a presentarnos y también votar el formulario que se va a abrir para las audiencias públicas de esta comisión. Eso es lo que queremos votar mañana. La propuesta se presenta ahora y por lo tanto el tiempo que nos queda es para que les demos la palabra de qué les parece la propuesta, tienen alguna idea, algún complemento a ella, para que nosotros tomemos nota de eso y el día de mañana podamos llegar con una conversación tenida en cuanto a estos puntos. Así que abrimos la palabra. Caro, adelante. Sí. Y luego Rodrigo. Por lo que entiendo, Juanjo, entonces mañana tenemos sesión y tenemos que traer los nombres y exponer por qué queremos esa organización ambiental sea parte de esto. Y por lo que tú dices, los tiempos, señalo, me imagino, unos 15 minutos de exposición y después el debate para entender la propuesta que ellos tienen en los distintos temas. ¿Esto se va a dividir también por tema? Digamos, porque aquí hablamos 3 de propuestas netamente ambientales. ¿También van a haber propuestas económicas al respecto de estas agrupaciones? Muchas gracias, Caro. Muy buena pregunta. Efectivamente, la idea es mañana tomar acuerdos sobre cuáles van a ser las organizaciones a recibir la próxima semana. Nosotros presentamos estas 3 que efectivamente tienen cierta inclinación por las temáticas más ambientales de nuestro catálogo, sin embargo también toca la temática económica, pero efectivamente estuvimos buscando y no encontramos alguna organización que tuviera un documento meramente económico ya propuesto para invitar. Pero por eso abrimos el espacio a que alguno de los constituyentes, si conoce alguna, la pueda traer como propuesta el día de mañana. Y efectivamente sabemos que los 2 grandes, por así decirlo, líneas temáticas de esta comisión son el aspecto ambiental y el aspecto económico. Entonces, claro, la idea es poder tener ambos en el día de mañana propuestas en ambos sentidos y las vamos a acordar entre todos los que estamos acá en la comisión. Entonces, son todas propuestas. Dale. Sí, agregar algo muy corto en este criterio, que lo ideal es que sea un marco con estas organizaciones a las cuales estemos invitando tengan un marco conceptual a nivel constitucional sobre los temas, no solamente en términos de que, por ejemplo, traten economía, porque, por ejemplo, pensamos en algunas agrupaciones, pero lo ideal es que lo vean también en términos de marco económico conceptual y desde ahí nos puedan dar un aporte.
¿En ese sentido podrían ser universidades? Podrían ser universidades, académicos, todo lo que los constituyentes tienen conveniente. Al final la decisión la vamos a tomar como comisión completa. Y efectivamente lo que dice la CAMI es que quienes sean invitados hayan hecho un trabajo constitucional en estas materias, para que no nos vayamos por las ramas, ¿cierto?, y estemos hablando de otros temas. Y lo último es que, se me olvidó, así que Rodrigo Álvarez, adelante. Gracias, Juan José. No, perdón, primero una pregunta antes de mi comentario. ¿A qué hora citaron mañana? Mañana citamos a las 12, con tal de cumplir con las 18 horas de anticipación que establece el reglamento general, y es una sesión telemática, no es presencial. Es de 12 a 2 de la tarde, y es solo para tomar acuerdos en estos dos puntos. No lo estaba diciendo por la aplicación de la norma a partir de esa base, sino que era para saber exactamente. Yo creo que es un poquito apurado para buscar y para pensar bien, sobre todo si van a ser solo 8. ¿Por qué no lo hacemos el lunes o ustedes consideran que es indispensable hacerlo mañana? Pregunta. Yo te respondo. Para poder pensar bien, porque vamos a tener apenas 8 grupos y hay un montón de criterios con este listado que uno querría pensar. Lo que podríamos hacer eventualmente, bueno, primero el lunes es feriado. Lo que podríamos hacer eventualmente es dejar quizás algunas ya fijadas mañana, que podría ser, por ejemplo, si les gusta la propuesta nuestra, ratificarla mañana, conversar eso, pero lo importante es que tengamos también una antelación para la citación de esas organizaciones. Por ejemplo, si definimos el martes, es muy difícil, ya estaríamos fuera para citarlas para el mismo martes. Entonces lo ideal es... Era solo la visión, me parece bien, veámonos mañana, pero me gustaría tomar ese criterio que tú acabas de decir, que quizás citar a las primeras mañana, tomar el acuerdo a cuál citamos mañana, pero dejar una cierta libertad para pensar en la siguiente. Es mi propuesta, al menos, que tomemos algunos criterios, algunos acuerdos mañana, no tengo ningún problema a las 12, al menos yo, digamos, pero dejemos cierta libertad para pensar otras instituciones que puede ser conveniente que se escuchen. Gracias, Rodrigo. Isabel y luego Carolina. Los criterios, ¿me puedes repetir los criterios que y esos criterios de dónde nacen? Ya, los criterios son nuestra propuesta y... Ya, o sea, no los votamos nosotros. No, efectivamente no los hemos votado, es una propuesta, la idea es mañana tomar acuerdo en cuanto a estos temas y la propuesta que hacemos es que los criterios... El criterio sea es que estas organizaciones hayan elaborado algún tipo de documento o propuesta en materia constitucional que sea acorde a las temáticas de esta comisión. Ya, ¿quieren elaborar alguna propuesta? Sí, porque por ejemplo yo estaba esperando este momento preciso porque me hubiera gustado traer al Observatorio de Salares, el OPSAL, pero no sé si iba a cumplir ese criterio de haber elaborado alguna iniciativa constitucional. Entonces por eso mi pregunta. Súper, sí, la idea igual es que esto sea un proceso general de presentación, sobre todo de estos documentos que ya han sido generados para insumar a esta convención, sin olvidar que existe un proceso de audiencias propiamente tal que se van a abrir con el formulario donde van a poder venir todas estas organizaciones a hablar de temáticas quizás más específicas en cuanto al catálogo que tenemos que tocar como comisión. Así que no reemplaza eso en ningún sentido, sino que es para aprovechar esta instancia que tenemos en donde todavía no podemos recibir estas audiencias porque va a estar recién abierto el formulario. Caro Vilches. Sí, yo, bueno, también transmitir las intenciones de agrupaciones que me han propuesto participar de audiencias públicas ya. Quiero mencionar, para que lo puedan contemplar, al canal agroalimentario y pesquero tradicional CODEMA, también a la CONAPROCH, que trabajan por la soberanía alimentaria y a través del cooperativismo, con asociaciones de ferias libres. Entonces, para que lo podamos contemplar, y bueno, tenemos los contactos, se han acercado a mí, y también el Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, del cual formamos parte, y por quienes llegamos también a esta convención. Quería también agradecer que podamos tener un inicio del
del panorama con normas constitucionales. Creo que es importante establecer una jerarquía o esos niveles que no son tan recurrentes o conocidos por todos nosotros. Ya, no todos somos abogados o abogadas, y claramente hay una diferencia entre una norma que tiene que ver con un tema específico y un nivel constitucional a un nivel normativo, o después viene la ley, el reglamento, y etcétera. Entonces, creo que es bueno que se establezca eso como un paraguas. Agradezco la propuesta y creo que es importante que discutamos los criterios además. Si lo pueden transmitir por escrito, sería súper adecuado también. Eso. Gracias, Caro. Les podemos enviar el criterio, en verdad, que tenemos propuesto hasta el momento por escrito, que él ya ha mencionado, pero se los podemos enviar por correo posteriormente a la sesión. Quería solo reforzar que esto es quizás una primera instancia de invitación de organizaciones para dar cierto marco conceptual al proceso mientras está abierto el proceso formal de audiencias, que es a través de un formulario, y posteriormente que se cierre ese proceso se van a dar las audiencias de las organizaciones que van a hablar sobre las diferentes temáticas más específicas. Esto es con el fin de poder aprovechar este conocimiento que ya se levantó y esta semana donde podemos avanzar en esto. ¿Ya? Más no necesariamente en las audiencias, porque deben pasar por el proceso de formulario, según lo establece el reglamento. Pablo y luego Gloria. Gracias, Juanjo. Lo mío solamente es referencial. Lo que pasa es que llegó recién una citación de la convención para mañana de 13 a 14 horas. Recién llegó el correo. Hace nada, llegó a las 17:49 a mí. Sobre un tema de la Iglesia Evangélica. Mañana viernes de 13 a 14 horas en los jardines de la convención. Así es. Si quieres lo comento, Juan José. Sí, igual estoy familiarizado con la propuesta. Si quieres, tú también las puedes explicar, Rodrigo. Dale nomás, era porque no había tocado verlo en la mesa con la Isabel, pero si ya estás familiarizado, tú dale nomás. Sí, no, bueno, esto era un evento al cual se facilita las instalaciones del Congreso, que es en los jardines del Congreso. No es un evento oficial de la convención, sino que es un evento preguntado por, que fue solicitado por ciertos constituyentes, ¿cierto? En conmemoración del día de mañana, que entiendo que tiene un significado religioso. Ese es el evento. A mí no me ha llegado la citación, pero ese es el evento que se había anunciado. Eso, Gloria. Gracias. Bueno, atendiendo al criterio que se señala que los invitados tengan que ver con temas constitucionales o con los temas que vamos a abordar en esta comisión, me parece súper atingente que podamos invitar a Christian Frank Conquiet, que es investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, que él tiene una amplia experiencia en trabajar en temas de agua, de medio ambiente, y también, obviamente, como señalaba recién, en el tema constitucional. Así que me gustaría mucho que lo pudiesen considerar. Y les puedo enviar por ahí un link para que lo puedan conocer más en profundidad, y también al instituto en el cual trabaja. Gracias. Gracias, Gloria. Sí, mañana ustedes mismos pueden traer sus propuestas a la sesión. Ya no es necesario que pasen por nosotros en lo absoluto. Reforzar que mañana entonces la idea de la sesión es votar dos puntos. El primer punto es este listado de organizaciones que invitaremos a exponernos la próxima semana. Y el segundo punto es la comisión completa adoptando el formulario para las audiencias públicas. ¿Ya? Eso debe quedar ratificado por toda la comisión, por eso debemos citar a sesión para que la comisión completa lo vote. Y la idea es votarlo lo antes posible, cosa que nuestro cronograma, independiente que no esté decidido finalmente, pero sabemos que cada semana que pasa
son sesiones que perdemos para tocar los temas de fondo, recogiendo también las inquietudes que todos tenemos, que son muchos temas muy profundos de tocar y sabemos que no tantas semanas. Por eso queremos dejarlo mañana también en el fondo zanjado, el formulario abierto para que las organizaciones ya se puedan empezar a inscribir. ¿Hay alguna otra duda o consulta? Caro, adelante. Tengo la inquietud respecto de la propuesta del cronograma, si es posible extender el periodo en que se convoca a las audiencias públicas, considerando que una semana es poco plazo para inscribirse. Lo que no debiera limitar el tiempo en que se inician las audiencias, pero que se mantenga abierto el plazo. Como propuesta, extenderlo a lo menos una semana para que todos quienes quieran venir y se enteren a tiempo puedan inscribirse también y no pase tan rápido como en una semana y luego se cerró la convocatoria para un periodo que igual es amplio, de 10 semanas, según lo que yo contabilice. Así que eso para proponer. Gracias, Caro. Sí, es una posibilidad. La decisión sobre cuánto va a estar abierto el formulario le corresponde a toda la comisión, no solo a la coordinación. Nosotros proponemos que sea solo una semana, eso sí, si bien se puede extender, pero porque consideramos que no corresponde decidir ciertas organizaciones como aceptadas hasta que no esté cerrado el plazo, porque cerrado el plazo pueden haber otras organizaciones que iban a tocar el mismo tema y que no entren en calendario por haber sido aceptadas otras con anterioridad. Entonces hay una complejidad ahí de si empezamos a aceptar mientras el plazo esté abierto, que finalmente el cronograma no dé abasto para recibir a todos los compromisos, o que tengamos que dejar a la fuerza algunas organizaciones solo porque se inscribieron más tarde. Esa es la única complejidad de extender el plazo. Pero como la decisión nos pertenece a toda la comisión, mañana vamos a tomar esa misma decisión, pero para que se consideren esos argumentos también. Caro. Es que iba a dar el ejemplo de la comisión de participación, que las audiencias públicas estuvieron abiertas solo dos días y algo, y se recibieron más de 200 y tantas. Porque yo creo que todos nosotros que estamos interesados en este tema vamos a comunicar por medio de nuestras redes y lo más seguro es que el tiempo que tenemos para audiencia no dé abasto. Yo lo estoy visualizando así porque sabemos que la problemática ambiental es un tema importante y relevante y hay muchas organizaciones de este tema a nivel nacional. Entonces, por lo menos desde mi parte, creo que una semana es el tiempo más que suficiente, ya cuando uno ya conoce organizaciones ambientales que podrían estar interesados. Gracias, Caro. Pablo. Y un poco en el mismo tenor que dice Carolina, que hay que ver un poco también cuáles van a ser los procedimientos o cuál va a ser el protocolo, entre comillas, de si llegan, no sé, llegaron 200, en el caso nuestro también llegamos como 200. Si vemos que son muchas, ¿cómo se va a determinar a cuáles vamos a recibir y a cuáles no? Porque va a haber un tiempo, un tema necesariamente de realidad que va a superar a lo que nosotros queremos hacer. En el caso nuestro creo que le dejamos entre la coordinación con el secretario, empezar un poco a ver pertinencia de una u otra, objeto de quizás de zona, buscar también alguna fórmula, tal como lo señalamos recién del criterio respecto de cómo ir a otros lugares, también criterios de cómo podemos ir viendo esto para no hacerlo simplemente desde el punto de vista que aparezca una decisión solo de algunos, sino que de todos. Gracias, Pablo. Sí, de hecho, parte de la discusión que es bueno que tengamos y que esperamos también poder zanjar mañana, pero que se puede seguir conversando la semana siguiente, debido a que el plazo va a estar abierto, a cuáles van a ser los criterios finalmente para la selección de las organizaciones. Nosotros tenemos algunas propuestas, por ejemplo, un criterio, por supuesto, de pertinencia, que si alguien nos quiere hablar de algo que puede ser muy importante, pero no es parte de nuestro catálogo o no es relacionado al catálogo, porque sabemos que el catálogo dice y otros, entonces puede dar espacio para otras instancias también. Pero que en el fondo haya cierto criterio de pertinencia. También sabemos, y esto es, les contamos, que hay otras comisiones que dentro de sus criterios hasta el momento se ha instalado una inhabilidad, según hemos sabido, que es que quienes vengan a presentar no sean candidatos o candidatas a algún cargo de elección pública, ¿ya? Entonces eso también se puede establecer como comisión. Nosotros les proponemos
que esta discusión, que mañana podemos llegar a esta misma votación con ideas de estos criterios. Si quieren y nos da el tiempo, mañana podemos adoptar alguno de estos criterios, pero si no, en las sesiones de la próxima semana podemos adoptar estos criterios también, porque el plazo va a estar aún abierto, por lo tanto hay espacio para tomar estos acuerdos. ¿Caro? Sí, quería decir que nosotros, por lo menos la comisión, pusimos las temáticas a tratar y que pusieran X si era una de esas temáticas en las que querían hablar, y las personas que no tenían ninguna X en todas las temáticas que tenía que poner en la comisión, las descartábamos inmediatamente. Sí, súper. Nosotros mañana mismo les vamos a enviar, un poco antes de la citación, nuestra propuesta de formulario, que se acopla con una propuesta que hicieron desde los secretarios también. Pero ustedes también pueden hacer llegar sus propias propuestas de formulario. O sea, por ejemplo, que el formulario incluya la pregunta tanto. Entonces, eso también la idea es zanjarlo mañana. Por eso queremos votar mañana cuál es el formulario que finalmente vamos a subir como comisión. Sí, sabemos que esto se da un poco apurado. Sin embargo, creemos que podemos sacarlo el día de mañana para facilitar la participación de todas las personas que están expectantes de este proceso. Efectivamente, entre antes esté esto, más participación vamos a poder garantizar. Ya estamos en la hora de la citación, no veo más palabras pedidas. Por lo tanto, solo una síntesis, el día de mañana tenemos citación a sesión extraordinaria desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Esta sesión es telemática y los puntos a tratar son dos: la votación del formulario para abrir el formulario de audiencias el día de mañana y las organizaciones que invitaremos a exponernos la próxima semana como comisión y cuáles fueron los criterios también para escoger a estas organizaciones. Sin más, entonces, por dar... ¿Le gusta esa frase al secretario? Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, damos la sesión por terminada. Muchas gracias.